Debes de proteger a tu rey. ¿Eh? Los enemigos atacan desde la cueva. Se ve bien, ¿no? Sí. Haz clic aquí para desplegar a tu primer hombre. Un hombre de barro. Un hombre de barro. Lo que viene siendo un mojoncete, ¿no? Gastaste todo tu oro en este turno, así que hemos terminado por ahora. Hemos puesto un bicho que revienta. Tienes tiempo ilimitado en este tutorial. Normalmente tienes que tomar tus decisiones antes de que se acabe el tiempo. Vale, vienen los malos, ¿eh? ¡Uy! ¡Reviento! Están te quitando. Ojo, cuidado con mi vida, ¿eh? Vale, quedan tres tontos. Dos tontos. Putas cucarachas. Vale, hemos terminado. Bien, 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 bien. Ahora hemos ganado 72 monedas. Con 72 monedas podemos comprar una putísima mierda. Básicamente, un espíritu acuático, luchador de rango con ataque que rebota. Este hay que ponerlo atrás, ¿no? ¡Ey, Drenin! ¿Qué te cuentas? Me recuerda al LOL. Sí, tiene ese rollo, ¿no? Tiene ese rollito. Aquí está mi compañero. Bueno, no porque no hay nadie, pero si eso estaría aquí mi compañero. Y luego, si nos estuviésemos pegando con alguien, estaría aquí los enemigos, ¿vale? Es PvE, pero se puede competir con otra gente. ¿Vale? Puedes jugar 2 contra 2 o 1 contra 1, cosas así. Vale, o solo si te salen los cojones. ¡Ey, Hugo! ¿Qué te cuentas? ¿Cómo va la tarde, loquete? Vale, este tiene perforador, arcana. ¿Cómo? Ah, mira, y me lo dice, ¿no? Tiene perforador que hace daño adicional. Luego, arcano, que es débil contra los mocos que vienen, porque nos atacan ballenas. Y las ballenas hacen impacto y arcana. Con lo cual, atacarle con arcana no es bueno. Vale, compramos esta mierda. La ponemos un poquito por detrás, ¿no? Y luego puedo comprar un protón, que gana pasivamente velocidad de ataque cuanto más sobrevive. Lo ponemos atrás, ¿no? Sí, sé lo que viene. Viene una ballena. Vienen 12 ballenas de impacto y arcana. Pero no sé... Ah, mira, si hago clic... Tía, sí, sí me dan información. Párate que sí me dan información. Párate que sí me están dando información. Me dan los tipos de ataque y defensa. Esto es como Pokémon. Vale, entonces esta mierda es impacto. A impacto hay que darle con Fortify y con Arcana, ¿no? Ah, no, claro, pero es que es... No. Ni puta idea. No sé muy bien este cuadro qué significa. Que impacto le hace 115 de daño a Arcana, pero es que esto es impacto y Arcana, ¿no? Me estoy mareando. Bueno, esto de momento no quiero saberlo. Información de la oleada. Mira, si te lo dices, si no tienes ni que pensar, gente. No tenéis ni que pensar. Vienen ballenas que son de tipo ataque, de impacto y defensa. Ah, vale, una cosa es el ataque y otra la defensa. Tienen ataque de impacto y defensa arcana, con lo cual hay que pegarle con impacto... Y con ligero. Ni puta idea. O sea... Vamos para adelante. ¡Ey, Betina! ¿Qué te cuentas? Vienen, ¿eh? ¡Míralos! ¡Qué mierda! ¿Estas son ballenas? A ver, el moquete este... A ver, mi tanque está tanqueando como un campeón, ¿eh? No se ha muerto, ¿eh? ¿Qué ha pasado?
Ah, se acaba el tiempo. Vale. Si se acaba el tiempo, tiras para adelante, ¿no? También puedes mejorar luchadores. Haz clic al protón. Lo puedo digievolucionar por 70 a un átomo. ¿Qué piensas de Diablo 2 Resurrected? No lo he jugado. O sea, no pienso. Generalmente nunca pienso, pero en concreto no pienso. Se me hacen parecidas a Pai, pero bueno. A ver, no, este juego lleva desde 2017, ¿eh? Este juego tiene más años que un bosque. Lo que pasa es que acaba de salir la 1.0 después de tantos años. Pero sí, esto, al igual que el LOL, esto inicialmente era un mod, ¿vale? Era un mod de Warcraft 3. O sea, ha llovido. Lo que no podéis haceros una idea, ¿no? Ha llovido muchísimo, ha evolucionado en un juego único, o sea, ya un juego solo. Pero sí, sigue teniendo el olorcito a LOL, al Dota, ese tipo de juegos que salieron de ahí, ¿no? Vale, lo digievolucionamos. Vale, ¿qué viene ahora? Esto es un puto murlo. ¿Cómo lo llaman? Saltadores. Esto es un murlo. O sea, tú llamas a los saltados. Es un puto murlo. ¿Cómo aguanta mi tanque, eh? Pero habría que subirlo un poquito, ¿eh? Que ya, hostia, igual no aguanta. Mira, pura. ¡Ay, que se lo hacen! ¡Que se lo hacen! ¡No! No sé qué he hecho. ¡Aguanta! ¡Survive! ¡Survive! Aguanta. Aguanta por tiempo, pero sí va a morir, ¿eh? Ha ganado 75 de experiencia por completar esta misión. Hemos ganado. Bien. Ese ha sido el tutorial básico. Tira para adelante. Siguiente tutorial. Contrata mercenarios para atacar a tu oponente. Vale. Espectros, ¿no? Parece que es lo que tengo que escoger ahora. Welcome to Nova. Vale, esto es el PvP, que tú juegas contra la máquina, pero otro tonto está al otro lado del mapa, ¿no? Cada equipo defiende su propio rey. Y cada jugador tiene su propia línea. Se juega o uno contra uno o dos contra dos. Juegas tú solo, si quieres, quiero decir. Pero que se puede... ¡Hostia, qué guapo! La waifu. Vale, empezamos con 200, con lo cual me dice... Me recomienda este... Pero vamos a hacer caso al tutorial, ¿no? Desplegar a Yozora. ¿Qué es Yozora? Pai quiere desplegar a un Yozora. Es una waifu. Al por culo, yo saco una Yozora. Hola, waifu, ¿eh? Madre mía, qué caderitas más poligonales tiene, ¿eh? Oh, cabrón. Tienes un poco de Mythium. ¿Qué coño es el Mythium? Ah, esto es el Mythium. Tienes un poco de Mythium. El Mythium es utilizado para contratar mercenarios. Abre el panel de mercenarios. ¡Ojo, cuidado! Que los tontitos estos de aquí pican el Mythium, me lo dan y puedo comprar un caracol. Hostia, tío, esperaba... A ver, bueno, es un caracol. Mercenario débil se utiliza principalmente como fuente de ingresos. Más 6 a la ganancia. ¿Y dónde se ha metido? ¿Dónde está mi caracol? No me jodas, ¿eh? Ah, me han timado. No hay caracol. Buen trabajo. Ahora ya has contratado un caracol. Ya no tienes más Mythium. ¿Dónde está mi caracol, tío? ¡Ah, míralo! ¡Aquí está mi caracol! Tu caracol esperará aquí hasta que la oleada comience. ¡Qué puto! Pero es un caracol, quiero decir. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo un Tower Defense. Tienes tiempo limitado en este tutorial, su puta madre. Vale, pero ¿el caracol hace algo? ¡Ojo! ¡Ha teletransportado! ¡Ah! Pues lo he enviado a la muerte. Los...
los mercenarios atacan al otro, jugador. ¡Hostia, qué hijos de la gran puta! Ha muerto, también te digo. O sea que le pueden mandar mierda al otro. Si tú miras que el otro está medio jodido, le pueden mandar un montón de mierda. Ya, el PvP de este juego puede estar interesante, ¿eh? O también puede ser igual de tóxico que el LoL y te cagas en su puta madre, ¿no? Vale, el Mithrin es el cristal azul utilizado para contratar mercenarios. Se genera de forma pasiva a lo largo del tiempo. Tus mineros cosechan Mithrin a lo largo del tiempo. Entrena un minero para incrementar el ritmo. Hostia, este juego está todo guapo. A ver, es PvP si quieres, puedes jugar solo. Si tú quieres jugar solo, puedes jugar solo. Y tiene campaña. Pero aparte tiene multiplayer, que es o uno contra uno, como es ahora, o dos contra dos. ¡Qué guapo! Y puedes contratar peones con dinero. Claro, pero tienes que saber cuándo te quieres gastar el dinero en peones y cuándo quieres meter un defensor que no te pongan hasta arriba, ¿no? Y si estás bicheando al enemigo y ves que se ha comprado en esta ocasión se ha comprado muchos... Ah, no los puedes ver igual, ¿no? Bueno, igual es porque es un tutorial. Pero si estás bicheando al enemigo y ves que se ha comprado un montón de peones, dices, pues ahora es cuando te voy a mandar mercenario y te voy a reventar. No, no es un lore porque realmente pones bichos y se pegan solos. Pero sí, es muy de este rollo. O sea, curioso. Vale, he contratado un peoncete. Despliega luchadores con el oro que te queda. El narigúo este, la máscara maldita. Largo alcance. Vale, lo ponemos detrás, ¿no? Espera hasta que tengas 40 de Mithrin. Luego podrás contratar a una tortuga dragón. Claro, como es el tutorial. Como es el tutorial, podemos esperar todo lo que queramos. Realmente en una partida normal me empezarían a atacar, ¿no? Vale. Contrato la tortuga ratón. Tortuga ratón, no, tortuga dragón. Vale, y ahora empieza. Vale, empieza nuestra partida. Nosotros nos pegamos contra esto. Y ahí veis mi tortuga como acaba de ser destruida. ¡Ah, no! ¡Está detrás, eh! Vale, hay una flecha enorme roja que os está ocultando lo que está haciendo. Vale, ha muerto. ¡Pero les ha jodido un montón, eh! ¡Hostia, la tortuga ratón la que ha liado, eh! ¡Ojo que ganamos! ¡Hostia, las! Cuando los atacantes derrotan a tus luchadores, se van directamente hacia el rey. ¡Míralos, qué putos! ¡Míralos, qué putos! A ver, el rey no se está quieto, obviamente. Bueno, bueno, pero ya le hemos quitado un poco de... Victory. Bueno, hemos ganado, pero realmente le hemos quitado solo un trocito. Pero bueno, ya lo hemos quitado un trocito, ¿eh? Hostia, este juego está mucho más guapo de lo que yo pensaba. Porque yo pensaba que era un Tower Defense clásico, pero en el que había otros jugadores. Pero realmente, lo de comprar peones y lo de enviarle los mercenarios a las otras personas, eso está interesante, tío. A ver, es el tutorial. Ahora me voy a poner a jugar y me van a poner hasta arriba, pero bueno. Siguiente tutorial. Adquirir ingresos. Hazte rico. A ver, dinero, claro. Supongo que dinero... A ver, lo bueno es que generalmente a mí... ¿En dónde sale lo del tiempo? ¿Qué tiempo? Lo de si va a llover. En el móvil. Yo tengo una rana y me dice si va a llover o no va a llover. Es verdad, ¿eh? ¿Quieres ser tu propio jefe? Y luego como que tienen sed, ¿no? A ver. Esta misión introduce la neblina de guerra. Ah, claro, hay niebla de guerra. Tú no puedes bichearlo todo. Durante la noche... ¡Ah, no! Hostia, ¡qué guapo, tío! Durante la noche no podrás ver la línea del equipo enemigo. Pero durante el día, al comenzar la oleada, la neblina se disipa. Pero la noche, ¿qué es? ¿Mientras que tú planeas y el día mientras que te atacan? ¿O realmente es cada 15 minutos? Supongo que es mientras que preparas de noche y cuando te atacan es de día, ¿no? Lo del tiempo de la ronda. Lo pone aquí, ¿no? Aquí lo pone. Lo que pasa es que ahora no lo pone porque es el tutorial.
Ahora aprendamos sobre las ganancias. La mayoría del oro se obtiene derrotando enemigos. Vale, eso tiene sentido. Sin embargo, después de cada oleada, también recibirá oro extra equivalente a tu ganancia. Como en el TFT. Si tienes X oro, te dan intereses, ¿no? ¿O no? Al final de cada oleada recibe oro equivalente a tus ganancias. ¿A tus ganancias o a las partidas que has ganado? No lo sé. Comienzas con cero ganancias, pero cada vez que contratas a un mercenario, tus ganancias se incrementan permanentemente. ¡Ah! ¡Hostia! ¡Está! ¡Vale! El juego te fuerza a ser agresivo. Porque si contratas mercenarios, ganas más dinero. Interesante concepto. Consejo: gasta tu Mitrium lo más rápido posible para que pueda acelerar la obtención de tu ganancia. Vale, vale, el juego te fuerza a ser un cabroncete. Interesante. Venga, despliega luchadores y entrena uno o dos mineros. Vale. Un minero. Dos mineros. Vale, los mineros. Sí, están ahí, cuatro mineros. Y ahora, luchadores. Ah, no, luchadores son los míos, ¿no? No, no, luchadores son los míos, párate. Entrenar mineros es muy importante, pues muchos mineros, mucho Mitrium. Mucho Mitrium, muchos mercenarios. Muchos mercenarios, mucha ganancia. Y por último, pero no menos importante, más ganancias, más oro. Claro, tiene sentido. A ver, me quedan 150. Nah, voy a pillar el Pingicula, que es una flor de... Vale, buen trabajo. Ahora el temporizador está activado. El resto de la partida. Vale. 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo. Me ataca. Ahora se hace de día y ahora yo puedo cotillear, ¿no? Ah, pero no puedes mirar aquí. No puedes ver cuántos de estos tiene. A mí lo que me interesa es lo mismo. ¡Hostia, la flor cómo mete! La flor mete en área veneno, ¿eh? Claro, hay que saber cuándo gastar en todo. Vale. Ya, esa ha sido la primera oleada, ¿no? Vale. Me queda un minuto, ¿eh? Necesita una ganancia de un dólar después de que termine la oleada 2 para ganar esta misión. ¿Cómo? A ver, necesitas una ganancia de un dólar después de que termine la oleada 2 para ganar esta misión, pero solo tuviste 3 dólares. Asegúrate de contratar un... No sé qué mierda es eso. Para tener una ganancia de más 6 mientras todavía estás luchando contra la oleada. Esto está traducido como mis putos cojones, ¿no? No he entendido una puta mierda. Creo que tengo que pillar un caracol. Todavía no puedes hacer eso. ¿Por qué? Ah, porque le tengo que dar a continuar. Ahora aprendamos sobre ganancias. La mayoría de los se obtiene derrotar a enemigos. Sin embargo, puede... ¿Esto lo he leído yo ya o yo me estoy volviendo loco? Igual no he hecho ni puto caso al tutorial. Puede ser. Igual es que no lo he hecho bien. Un minero. Dos mineros. Y ahora despliego al caracol, ¿no? Y ahora me quedan 150 para la esta. Es que no he, antes no he soltado el caracol. Vale, antes no he soltado el caracol. Esa ha sido la cagada. Cómo mete la flor, ¿eh? Cómo mete veneno en área, ¿eh? Cómo mete venenito en área, niño. La primera oleada de la flor está rota que flipas, ¿eh? A ver, pillo otro minero. A por culo. La flor está rota, puedo aguantar. Vale, la siguiente oleada. ¿Cuándo viene? ¡Ojo! Vale, ha ganado 6 de oro de ganancia. Vale. Vale, hay que pillar otro entonces, ¿no?
Ah, no tengo Mithril. Sí, sí, tengo Mithril. Otro caracol. Tomar por culo, otro caracol. Un campeón, ¿eh? Metemos un abejorro. Es un melee, ¿eh? Lo podemos poner... Un puta abejorro, tío. Ya, a ver. ¿Se puede girar la cámara? Me gustaría poder girar la cámara. Porque quiero ver el abejorro. ¡Ojo, el abejorro! ¡Opa! ¡Cómo rubí! El abejorro ha muerto. El abejorro ha sido una puta mierda. No nos engañemos. El abejorro ha sido una puta basura, ¿eh? Hostia, las estas me revientan, ¿eh? Bueno, ha pasado mi... Se le han fugado 24%. No, perdón. No se me ha fugado ni Perry. Han muerto, me han ganado, pero luego han muerto por veneno, ¿eh? Intenta desplegar o mejorar más luchadores. ¡He palmao! Yes. Estás jodiendo, ¿eh? No me paso ni el tutorial, chaval. Pero si muere el campeón, claro, game over, ¿no? Es que contra estos bichos lo he hecho de puta madre, ¿eh? Porque contra estos bichos... Tío. Aquí hay demasiada info para mi gusto, ¿eh? También te digo. Muchísimo texto aquí por todos lados. Tampoco entiendo muy bien qué coño tengo que estar viendo, pero bueno. Que viene muy bien el impacto. Impacto es bueno y... Vale, impacto es bueno. Vale, quítame esto. Vale, ha ganado 6 horas de tu ganancia. Eso está guay. Ahora, tengo 98. Esto es perforador. Esto es de impacto. Y yo pillo un embaucador. Pues puede que lo haya, pero es que me quedan 3 segundos, así que tengo que mandar cosas ya. No he mandado. ¿Puedo comprarlo ahora? Lo puedo comprar. Lo he comprado, ¿eh? Ah, pero no lo manda ya. ¿Me lo hago o no me lo hago? Creo que me lo hago, ¿eh? Creo que me lo hago, me lo hago, me lo hago, me lo hago, me lo hago. Pero he comprado esto tarde. Igual me dicen que la he liado. Vale, he finalizado. Pero igual no he hecho lo de ganar dinero, ¿no? Igual mejorar la flor, también te digo. Si lo hubiese mandado, lo mataba, ¿eh? Si le mando el caracol, lo mato, ¿eh? Qué cabrón. Se ha salvado porque, vamos. Victory. Se ha salvado porque no he estado yo lo que tenía que estar, ¿eh? Voy a mirar los controles, a ver si... He completado la intro del tutorial. Ingresar al chat de Discord. No, de momento no. A ver. ¿Nos vemos el tutorial opcional o tiramos para adelante como putos campeones? Tiramos para adelante como putos campeones y nos estampamos como unos... Nos estampamos una primera partida como unos reyes, ¿no? Luego volvemos para atrás con el rabo entre las piernas. A ver, quiero mirar lo de eso. Controles. Desplegar luchador 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contratar mercenario 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, su puta madre. Vale, todos los números. Cambiar. No sé qué es cambiar. Mejorar el rey. Ni idea. Se puede mejorar el rey, parece. Inicio, tener... Mejorar tu rey... cámara panorámica arriba. Panorámica abajo. Izquierda, derecha. Cancelar minero, cola de minero. No parece que se pueda hacer nada, ¿eh? Vamos a dejarlo tal y como está. A ver. Nos echamos una partida contra la IA. Contra diamante. Voy a intentar... Bronce. Es que yo creo que el bronce me revienta, ¿vale? Vamos a enfrentarnos contra una IA normal. La campaña. Luego. No, no, no.
plata no. Vamos a ir paso a paso, gente. Nos enfrentamos con uno que no está ni ranker. ¡Hostia, que es 2 contra 2! Y yo soy su full naturaleza desde la beta, Full plantas contra zombies. Welcome to Nova. Mi colega que ha puesto. ¿Qué es eso? Un tejón desértico. Tío, se tiene que rotar la cámara, ¿no? Luego lo. Que alguien lo busque en internet. ¿Cómo rotar la cámara de este juego? Bueno, yo empiezo main plantas contra zombies. ¿Cuánto dinero me queda? Me quedan 120. Bueno, pues vamos a meter un caracol. Está claro. Y. Guardabosque. Voy a meter a Link. ¡Link! ¡Wake up! Dos Link. Ha gastado demasiado oro. En vez de minero. Desastre de un lucharrar recién construido o mejorado. Haz clic en la parte inferior, luego entrena un minero en su lugar. Oh, puedo hacer lo que me salga la polla, ¿no? A ver, desastre de un lucharrar recién construido o mejorado. Seleccionalo y haz clic en. Joder, el juego no me deja jugar a mi puto rollo. El juego no me deja fluir, Pero bueno. No me han dejado, La planta está rotísima, tío. ¿Cómo va mi colega? Mi colega es un puto inútil con el tejón. Todavía se está dando de hostia. Veremos a ver si no perdemos por el colega, Dios, estoy ya flameando a mi colega y es una. Y es una IA, Llevo 5 minutos en este. ¡Ey! AlexTVS, muchísimas gracias por este pedazo de sus 2 meses ya. Muchísimas gracias. Llevo 5 segundos aquí y ya estoy flameando en este juego. Si es que no puedo, tío. Si es que no puedo. Venga, va, vamos a pillar un tontito de estos y. Es que el abejorro es puta mierda, tío. Voy a ponerlo, pero al fondo, tío. Para que no se muera, para que tarde 1000 años en llegar. ¡Ojo! Reviento, Viene el mosquito, ¡pum, pum! Pica como una abeja, golpea como un no sé qué. Claro, es que la abeja hay que ponerla tarde, para que no le hagan agro. Para que pueda venir y pegar sin que le hagan agro. Antes cometí el error de ponerla muy cerca. Nada, soy buenísimo en este juego ya, ¡Ey, Sergio! Muchísimas gracias. Por cierto, bueno, me has dicho buena. No sé por qué he dicho gracias, quería decirte buena. Es que estoy muy concentrado ahora mismo. Tenemos 30, Se viene caracol, Un caracol desde la beta. Vale. Oleada 3. Vienen Murlocs. A esto, no sé por qué me lo pone aquí. Porque esto es una puta mierda. De hecho, voy a moveros aquí a mi lado, ¿vale? Para que pueda leeros mejor. Pero, pues, si ahí no nos lees. Bueno, ya, pero bueno, yo me entiendo. No entiendo, eso es mucho texto. Lo siento. Voy a meter la mierda esta. Vale, pillo el caracol para la siguiente, Es que no me da tiempo, son muchas cosas. Hostia, claro, pero este empieza medio muerto, Tenía que haber pillado un minero, La planta está carreando. La planta está carreando. Minero. Doble minero, Doble minero, chaval. ¿Este juego es gratis? No, hay que comprarlo, creo. Sí, no, claro. Si he pedido claves porque hay que comprarlos. Lo hubiese pillado. A la siguiente, dopo la planta. Voy a dopar la planta. Vamos a dopar la planta. 265 planta ponzoñosa. Habría que ahorrar bastante, Solo tengo 47, Con un poco... No llego, ¿no? ¿Creéis que voy a llegar? Si llego a 20, se lo mando, ¿Qué cabrón?
me va a mandar a mí. Le mando tres, ¿eh? Hijo puta, él me va a mandar a mí una, ¿no? O mi colega. O si era mi colega. No sé qué era eso. Ese es mi colega que ha mandado también, mierda. No lo he visto, ¿eh? Mi colega le ha mandado también mierda a ellos, ¿no? Hostia, me están poniendo hasta arriba. Tú. La planta ha caído, ¿eh? Los putos pájaros me están reventando. Menos mal que tengo al Link. Vale. ¡Ojo! Se la hemos ¡No! Ya le estoy flameando, hijo de la gran puta. ¡Hijo de la gran puta! Yo voy a empezar a flamear ya, ¿eh? No puedo flamearle. ¡Ah! Los que han sobrevivido de lo mío se vienen aquí para proteger. Da igual, le voy a seguir flameando. Vale, ¿el Link por qué se ha venido tan adelante? ¿Siempre lo tenía yo tan adelante, el Link? No. ¿Cómo se mueve esto? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? ¡Que nos atacan! Otra planta. ¡No! ¡No me he equivocado! ¡Ah, sí, sí, la he puesto! No, no la he puesto. No la he puesto. No sé cómo moverlo. No me van a poner hasta arriba. Luego mando una tortuga, dragón. Me van a cagar. ¡Madre, cómo me van a poner! Si es que me has desconcentrado, cabrón. Se le han fugado 111%. Y al otro 42. Madre. Aquí nos revientan. Y el tonto este, tienes 191 de oro que no has gastado. Gasta todo tu oro durante la fase de que te calles, coño. Madre de Dios, el... El agujero que me van a hacer. Me han quitado la mitad del rey, tío. Me han hecho un agujero que flipas. Oye, ¿cómo se mueven los bichos? Ya, en serio, es que no puedo moverlos. A ver, tengo mucho dinero, voy a sacar lo más caro que tenga. Muy tanque. A pesar de ser... ¡Madre de Dios! La madre de todas las putas plantas. No, en serio, no puedo... Los bichos no se pueden mover. No se podrán mover, qué raro, ¿no? Se podrán vender, quizás. ¿No he mandado caracol? No, sí, he mandado una cosa, ¿eh? Mira, 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 tortuga, mi tortuga. A ver, mi tortuga muerta. Pero algo ha tenido que hacer la tortuga, ¿no? Tío, como meten los... penes encadenados estos. ¿Soy el único que está viendo una especie de penes raro? ¿Soy el único? Vale, mandamos tortuga en la siguiente, ¿eh? Son los retónicos mutantes. Se le han colado, ¿eh? ¿Al mío? No, aquí. Mira, 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 mira los penes como revientan. Bueno, a ver, es que la mierda esta... Joder. Vale, ¿cuánto dinero tengo? Hay que mandar de esto. Ah, no puedo mandar de esto. ¿Cuánto dinero tengo? 225. ¿Puedo? 265. Venga, va. Un minero. Y otro Link. Pero no sé por qué. Bueno, venga, va. Lo voy a poner aquí. De verdad, no se pueden mover. ¡Mejora tu rey! Igual debería de mejorar mi rey. La abeja... No, no te creas, las abejas hacen pupita, ¿eh? Oye, la planta tanque esa que he comprado grande
¿Me la han reventado en un segundo? ¿Qué ha pasado? Ah, la dejan meter. A ver, no sé si están haciendo mucho daño, pero... Vale, me mando una tortuga. Si llego a caracol, mando un caracol, ¿eh? Llego a caracol. Le mando un caracol también. Vale, tengo 200. Es que el lanzabanana devuelve daño cada vez que es atacado. Demasiados enemigos. Claro, es que hay que poner tanques que aguanten, ¿no? Igual pongo un bisonte, ¿eh? Supongo que un poquito... Mira, tiene piel gruesa, ¿eh? Que esta planta no he visto yo lo que aguanta, ¿eh? Tanque fuerte cuando se junta con Kringris. ¿Qué coño es un Kringris? No sé qué es un Kringris, pero yo voy a poner esto aquí. Voy a ponerle bisonte ahí para que aguante. Pillo otro Link. Nada, me lo voy a... Voy a meter otro tonto de esto. Y vendo y otro caracol. ¡Let's go! A ver la planta, ¿cuánto aguanta? No aguanta, ¿eh? El lanzabanana aguanta. Estoy muy fuerte. Estoy muy fuerte, ¿eh? Si es que les gano terreno yo. Si la estoy ganando terreno. No. Estoy intratable, ¿eh? Me he pillado dos peones porque estoy intratable ahora mismo. Puto gilipollas. ¡Este ya se le ha vuelto a escapar algo! ¿Qué se te ha escapado? Se me queda corto el tanque. Así hay que mejorarlo. Ojo, 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 ojo. Cuidado, ¿eh? 63%. 89. Bueno. Tengo 236. Joder, es que nunca tengo dinero, de verdad te lo digo, ¿eh? Entonces no se pueden mover las cosas de sitio. Qué raro, tío. Mira. Dice, tiene 855 de valor. El cual es menos del recomendado para esta oleada. Hostias. Voy a meter otro tanque entonces. Claro, te va diciendo, cuidado. Lo he metido, ¿eh? Lo he metido a tiempo. No lo he metido a tiempo. No lo he metido a tiempo. El juego te va diciendo, ojito, que vas por detrás, ¿eh? Que vas mal. Claro, y ya depende de ti decir, me la juego, no me la juego. Caracolazo. Me gustaría ver, supongo que en algún sitio está, el histórico del daño que estoy haciendo. Míralo. Bueno, o no, no lo sé. Muchísimo info. Mucha info. Tiene que estar, o sea, no me creo yo que no esté. Este es el dinero que gano, pero no me sale el DPS. Me gustaría ver el DPS, tío. Tiene que estar en algún sitio. Vamos, seguro. Vamos. No me creo que no haya una pantalla en la que no se me esté viendo mi DPS. La planta de los ojos. Sí, esto es un poco puta mierda, ¿no? A ver, quiero subir esta. Hemos dicho evolucionado. Y he comprado otro minero. Y he comprado un caracol. En esta se van dos caracoles, un demonio de mi colega y la tortuga. Y otra mierda de esa. ¡Hostia! ¿Qué coño es esto? ¡Ay, Dios! Mis plantas, cómo las está reventando, ¿eh?
A ver, estamos aguantando que flipas, ¿eh? A mi colega se le han fugado el 52%, tío. ¡No! No, no, a mí no se me ha fugado, ¿eh? A mí no se me ha fugado, ¿eh? Lo he matado, ¿eh? Pero me han puesto hasta arriba. ¿Y a los otros? Vamos a ganar aquí, ¿eh? A ver cuánto le sacamos. ¿Cómo mete el rey? ¿Qué es? Bueno, lo hemos bajado al 74%, ¿eh? Vale, ¿qué pasa esto? Pua, no me puedo parar yo esto. Otorga más... Todo para el asalto. Préstamo. No sé qué tengo que hacer con esto. He pulsado un botón sin saber muy bien. No tengo muy claro qué coño es. Voy a mandar un dragón, ¿eh? Tengo 100... No, 150. Me espero a 160 y mando... a un mímico. Y diré, eso es bueno, Pai. ¡Míralo el mímico! ¡Míralo el mímico como ha muerto! Podía mejorar al rey, sí, pero bueno, de momento no han vuelto a matarlo, ¿eh? El de las bananas no me convence, tío, porque no hace daño en área. A ver, depende de lo que haga Link. Buah, no, 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 lo revientan. Shut down. Joder, mi colega es un gilipollas, que flipa. Mira lo que se le ha escapado a él. ¿Y lo otro? No, los otros también le van a hacer daño, ¿eh? Tengo que mejorar al rey. Tengo que mejorar al rey. Hay que mejorarlo. Hay que mejorarlo. Hay que poder farmear. 27.56. Hay que mejorar al rey. Hostia, es con cristales. Y no tengo cristales. Uf. Vale. Tengo que ahorrar cristales. Vale, vamos a meter mierda aquí, ¿eh? Vamos a mejorar, ¿eh? ¡300! Espero que valga la pena, ¿eh? Espero que valga la pena. Quiero mejorar cosas. Uno contra tres, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que me gustaría ver el DPS que hago, tío. ¿Dónde creéis que puede verse eso? Tengo curiosidad por ver el daño que estoy haciendo. De verdad. Nah, pero lo va a matar. No hay problema. Tiene que haber algún sitio donde te diga el daño que estás haciendo, de verdad. Me extraña que no haya como una lista de... Porque esto es como el dinero, ¿no? A ver... 15 de... Pocos cristales, ¿eh? Vale, le mejora la regeneración al rey. Tengo 500. Mejoro esto. 200. Yes. A ver, me han dado dos caracoles.
¿Qué es eso? Madre mía, robot. Claro, los robots al veneno igual poco, ¿no? No, los bichos sí tienen vida, ¿eh? Este tiene 3000 de vida. Vale, nos lo hacemos, ¿eh? Estoy un pelín fuertete, ¿eh? Estoy un pelín por delante. Vale, se le ha quepado a quien sea, ¿eh? ¡Uy! No hay nadie para defender. Vamos a ganar aquí. ¡A mi colega también! Bueno, pero estoy yo para defender, no pasa nada. Tengo a dos bananeros. Tengo un arquero mejorado. Me van a poner hasta aquí. Vale, a mí se me han colado dos. ¿Eh? Me falta daño, ¿eh? Falta DPS, tío. A ver, ¿cuánto dinero tengo? Bueno, párate. Vamos a mejorar este, tío. Es que no veo el DPS, tío. Eso me raya. Me gustaría saber quién es el que más daño está haciendo. Creo que hay que mejorar a la... a Bitponer. Me quedan 300. Mierda, no me han dado esto. Se pone el personaje sobre el cuerpo. No, me dice que la dríada tal y cual. Hello. Tiene que estar en algo. Vale, me lo he marcado, ¿eh? ¡Tronco! ¿Se te han vuelto a escapar? No, no se lo han hecho. ¿Puño es esto y cómo mete, no? Bueno, a ver, 33-49. No pasa nada. Tenemos 700. Super bananero, ¿eh? 420. No tengo ni de coña. Pero bueno. Tengo un montón de tanques, pero me falta daño. Manda mercenario, manda mercenario. ¡Hostia! El pulpo ese. Pero si os dais cuenta, yo voy hacia adelante, ¿no? Como que voy fuertote. Pero me falta daño. Sí, es verdad. Hace mucho que no compro minero, ¿eh? He comprado tres. Chupadlo. Me lo he marcado, ¿eh? Yo me lo he marcado. Mi colega es un hijo de la gran... Le voy a flamear. No le puedo flamear, pero bueno. En el librito. Guía de oleadas. No, esto es una información que, si te digo la verdad, no tengo ni puta idea. Es que me gustaría ver de mis bichos cuál es el que más pega y cuánto... ¡Madre! Saco lines encima. Estoy 27.
Uy, voy por detrás, ¿eh? Vale, tengo que... Voy a disolucionar esto. 140. Voy a meter otra de estas, ¿eh? A ver si aguanta. Mejorar al rey. Claro, aquí son tantas cosas las que puede hacer. Mejorar la regeneración del rey. Es que voy justo, ¿eh? De daño... Me recomienda 4110 y tengo 4150. Más defensa para mi colega. Mi colega está un poquito en la mierda, ¿eh? Las cosas como son. ¡Buah! Vamos a hacer mucho daño, ¿eh? ¡Uy, no tiene defensa! Aquí se viene una buena remontada, ¿eh? Yo tengo defensa y no vienen tanto. Aquí... ¡Woo! ¡Ganamos! ¡GG Synops! ¡GG Synops! ¡GG! Siempre confié. Nunca dudé. Jamás dudé. Jamás dudé. ¡MVP! PvP. No vengamos arriba tan. Victoria. Oleada 16, 26 minutos. Vale. Vale. 5600, ¿eh? Buena victoria, pero todavía puedes hacerlo mejor. You were overbuilt on wave 1. Train more workers if you already have enough fighter. Worker have you escape into late game. Ya, entiendo. Tienes razón, profe. No, no, tienes razón, ¿eh? Tienes razón. Al principio no he comprado trabajadoras y la he liado. Si os dais cuenta, la IA como que hace una cosa... Ellos sabrán lo que están haciendo, ¿vale? Como que pone aquí defensa y luego atrás pone los arqueros y todo lo que tú quieras. Yo, adelante, todo. Todo, todo adelante. Todo adelante. ¿Y esto qué es? Fugas. Yo no he tenido fugas, ¿eh? Bueno, algunas habré tenido, pero no muy importantes. Ah, va por oleada. Vale, 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 vale. Pero me extraña que no se pueda ver el DPS. Se tiene que poder ver. No me lo creo. Ventaja en poder del equipo, ¿no? En la oleada 6 estábamos jodidos, muy jodidos. En la 7... No quiero decir que gracias a mí, pero gracias a mí. Nah, bueno, pues en ventaja del equipo, en valor neto, hasta más igualado de lo que parece, ¿eh? No hemos mejorado al rey una puta mierda. Esto es lamentable, ¿eh? No hemos mejorado al rey nada. Vale, una pregunta. Porque no me creo, quiero saberlo. A ver. YouTube. Porque mi buscador de confianza es YouTube. Legion TD2 Show DPS. No, FPS no, DPS. No, no, no se muestra, ¿no? Buah, me sale un juego de hace dos. Me sale un vídeo de hace 40.000 millones de años del primer mod. No, hombre, no, pero. Una persona
hace 8 meses. ¿Cómo alcanzar 2600 de Elo, compañero? Dame calma. Dame puto calma. Vamos a relajar. Bueno, creo que ha llegado el momento de terminar el tutorial. A ver qué coño son las auras de apoyo. Auras de apoyo, la formación hexagonal. No lo ha mejorado porque no tienes tecla. Bueno. También estaba un poco agobiada como para mejorar el rey, estaba yo. Welcome to Nova. Vale. Para hacer las cosas más emocionantes, esta misión comenzará en la oleada 6. Algunos luchadores tienen un áurea. Las auras otorgan diferentes atribuciones. Los luchadores que están desplegados en una zona directamente adyacente al jugador con dicha aura. Las auras con el mismo nombre solo se acumulan una vez. Por ejemplo, despliega un carnicero. Ahora vamos a desplegar luchadores alrededor del carnicero. Recuerda que solo los luchadores que estén tocando al carnicero al inicio de la oleada se podrán beneficiar del aura. Esto es lo del aura. Sanguijuela. Otorga 20% de robo de vida a unidades desplegadas adyacentes. ¿Bien? Tiene sanguijuela. En la ruedita. ¿Esto? No, estas son las opciones. Vale. Claro, si lo pones en hexágono, puedes mejorar a la máxima cantidad posible. Claro, si pones un bicho con aura, esta es la mejor formación. Ahora dice, evoluciona dos gárgalas a demonios verdes. Buen trabajo. Claro, este le da aura. Vale, vale, interesante. Esto antes no lo hemos mirado. Esto antes no le hemos hecho ni más puto caso. Me extraña tanto que no esté lo del DPS, tío. Tiene que estar y yo soy ciego. Tú tienes que saber qué bichos están haciendo lo mejor y peor. La he liado. No tenía que haber abierto esto. La he liado, ¿verdad? No tenía que haber abierto esto mientras que estaba en el tutorial, ¿verdad? Es que ¿quién me manda? Me lo he pasado el tutorial, ¿no? Me lo he pasado. Victoria. Vale, tipo de ataque y defensa. Mira si hay algo que se pueda activar en las opciones. Vale, ahora lo miramos. A lo mejor es que no es importante. Es más importante otras cosas que no sé. Nómadas. Para hacer las cosas más emocionantes empezaremos la oleada 12. Cada unidad tiene un ataque y un tipo de defensa. Cada unidad tiene ventajas y debilidades. Por ejemplo, el ataque perforador hace 120 de daño contra la defensa ligera. Correcto. Clic aquí para abrir la tabla de referencia. La oleada atacante tiene defensa ligera. Cierto. Usa luchadores con daño perforador para infligir daño extra. ¿Ves? Te lo dice. Te dice recomendado perforador. Y la oleada atacante tiene ataque perforador. Correcto. Por lo tanto, lo bueno es ponerse una defensa fortificada, ¿no? Los luchadores con defensa fortificada para resistir el daño enemigo. Consejo, revisa la tabla de referencia de la izquierda para ver las ventajas y debilidades. Vale.
sea, que tendríamos que mirar. Vale, interesante, interesante. Tipo recomendado. Básicamente tú te miras a esto. Te dice perforador fortificado. Y encuentras que el puto granoso es perfectamente eso. Con lo cual. No me deja comprar bichos. Bueno, yo pillo esto que. He quedado con 50. Vale, meto uno volador que algo hará. En principio, este bicho. Estos bichos son buenos para esta mierda. Se los tanquean. Pero esto implica pensar. Y yo prefiero llevar por el corazón. Me lo hago fácil, ¿eh? Ah, soy bueno. Ya lo tengo todo. Ya, si no me indica el daño es que no lo hay. Aquí hay más tutorial. Ahorra Mithril para una ofensiva definitiva. Que en el online me van a reventar, gente. Seamos sinceros, en el online me van a poner star. Ahora, ya que he obtenido mi primera victoria, me puedo pegar con la IA nivel bronce. Vale, empezamos la 14. En esta ocasión vamos a aprender sobre el ahorro del Mithril. Ahora el Mithril. No pone Mithril, pone Mithril. Puede ser una ventaja estratégica, especialmente para el juego más avanzado. Aunque estarás algo por debajo de las ganancias, serás capaz de costear CFF8800. Claro. Entiendo. Mercenarios más fuertes para hacerle perder la oleada a tu oponente. No contra. Vale, despliega luchadores cada noche como siempre y no contrates mercenarios hasta que comience la oleada 15. Después que comience la oleada 15, caza todo tu Mithril en mercenarios. Con suerte tu oponente se sentirá abrumado. Despliega luchadores y entrena al lado de su puta madre. Vale. Mira, este como tiene un aura. Rodea a los bichos, a las mosquetas. Interesante. Este tiene otro aura. Ah, pero se la da este de mierda. Vale. ¿Qué compro, tío? Es que, claro, me lo dan en la oleada 14, no sé ni por dónde me están lloviendo, ¿no? Yo voy a mejorar esto. Y voy a meter este pollo. Y el espíritu acuático es. Puta idea. O sea, lo estoy metiendo por meter. Quiero pensar que no voy a palmar. Pillo oro. Only if we do it my. Saco el pollo. Mejoro el de otro pollo. Y bueno, este moquete no lo pongo, pero puedo mejorar. Bueno, pongo aquí un moquete. No. Al comenzar la oleada 15. Ahora, ¿no? Ahora pillo al caballero fantasma. Y le meto un dinosaurio también, de paso. Y la siguiente oleada se caga la patada. Bueno,
Vale, yo sigo comprando gilipolleces para no morirme. ¿Por qué? ¡4 segundos! Vale, mete esta mierda. No sé qué es esto. Hola. Pero bueno, en principio yo he mandado mucha mierda, muchos caballeros no sé qué. Ahí está el caballero fantasma, que como podéis ver ha muerto instantáneo. ¡Tiene tanque! Mola que tenga un montón de... barra de PS. Ah, en la fase de construcción. Los he reventado, ¿eh? No sé cómo lo he hecho, pero bueno, no. El tutorial. Victory. Me suena de algo, sí. A mí también. Tiene un rollito a... ah, barra. Bueno, me he hecho todos los tutoriales. Yo ya soy un pro de este juego. A jugar. Señores, he sido capaz de vencer a la IA en normal. ¿Seremos capaces de vencer a un bronce? Lo veremos. Putos bronce. No subo a diamante por culpa de los putos. Esperando un servidor. Estoy yo solo, compañero. Plata, no me tengáis prisa, ¿eh? Paso a paso. Mira, y tienes un marquito, ¿eh? Somos ahora tanque. Ahora quiero ser tanque. Welcome to the party. Hostia, espérate. Metemos un tío con bazooka. Tempesta. ¡Un avión! Vale, mandamos al caracol. Tengo un tío con bazooka y un avión. ¿El bazoquero qué es? Porque no es tanque, ¿no? De largo alcance. Y esto, de largo alcance, ¿no? Está guay. Invalid Command. No, no hay DPS. Listo 3 de 4. Ah, estoy listo, perdón. Ay, me estoy liando. Me van a guantotear porque no tengo DPS, no sé. Barra kills. Barra DPS. Guío, barra DPS. Ah, mira, ahora me sueña el DPS que ha hecho. Vale. ¡Hostia, que no he puesto nada! No he puesto nada. ¿Dónde están los putos tanques? ¿Dónde están los tanques? Luchador medio, tanque. Volador. De largo alcance, volador. Tío, es que esta mierda no tiene tanques. Hasta el berserker este. Voy a poner hasta arriba. Nah, me ha puesto hasta arriba. Nah, estoy troleando. Estoy troleando, que flipas. Mystic, vamos a hacer como que esto no ha pasado, ¿eh? Igual el que tiene el escudito es un tanque. Igual. Igual sí. Igual el que tiene el icono de un escudito es un tanque, el que tiene el icono de una espadita un DPS,
y el que tiene una curacita es un healer, vale. Estoy en la putísima mierda. Tengo 92 de dinero. Voy a meter... Buah, estoy fatal, ¿no? No, no, es contra la IA, es contra la IA. Luego igual probamos la campana. Ah, me van a reventar. Ah, es con la Q, coño. Yo dándole la 1. Esto con la SD. La que acabo de liar. Nah, me están flameando, ¿eh? Menos mal que no es contra una persona humana. Porque ahora mismo se estarían cagando en mi putísima madre, pero 27 millones de veces. La liada que acabo de meter, ¿eh? La troleada que estoy metiendo, chaval. A lo mejor te darían consejo y palabras de apoyo. Poca broma. En el Final Fantasy XIV, en el MMO, son así, ¿eh? En el Final Fantasy XIV son súper amables, demasiado. A veces me siento incómodo. Son demasiado amables. Pero... tengo muy poco dinero, tío. ¿Qué hago? Tengo que meter... Yo creo que tengo que meter... Lo que tenga, tío. Sube la bazooka. Si es que estoy muy mal de pasta, ¿eh? En la mierda. A ver cómo salimos de aquí. Los putos pájaros. Aparte, no estoy mirando ni esto. Ahora mismo es que no lo estoy mirando. ¡Eso era mi defensa! Vale, estoy en la puta mierda, ¿eh? Full caracoles, necesito dinero. O sea, estoy trolling muy fuerte. Mi compañero tiene que estar... A ver, no han tocado al rey de momento. Pero lo van a tocar ahora. O sea, ahora nos van a hacer un hijo. Mantén presionado tabulador en partida para abrir la tabla de puntuaciones. No hace falta, compañero, ya sé que me están poniendo hasta arriba, ¿vale? ¡77! Mi colega... Ah, bueno, pero yo estoy ganando más dinero. A ver, estoy jodido. No voy a ganar. No estoy tan jodido, pero estoy jodido. Es que mira cómo voy, ¿eh? Mira cómo voy, ¿eh? A ver si llego al 20 y meto a este tío. Llego al 20. 18, 19, 20. Estoy metido, ¿eh? Estoy en top negativo. Es que necesito tanques, tío. No hace falta tanques, nada. Tengo que ahorrar para meter a este bicho. No voy a ahorrar para meter este bicho. ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Vale, 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 vale. Se nos ha aparecido la Virgen y estos bichos... Ahora nos vienen... Estos eran los escorpiones que nos han venido, ¿no? ¿Por qué me lo ponen en ese lado, tío? No lo quiero... Lo va a poner siempre, ¿no? Pero me aguantaré. Estos eran los escorpiones, con lo cual era bueno tener algo que fuese mágico... y fortificado. Vamos a mejorar el bazooka, ¿no? Hostia, mi colega ha troleado. No, no ha troleado. 97. Bueno, venga, va. No está mal, no está mal. Meto un tanque como un demonio. Es que estos... ¿Cuánto dinero tengo? A ver, me van a venir las mierdas estos. Debería de poner una cosa que sea... Impacto
ligero. Mira, esto. Un bazoquero. Voy a meter un bazoquero. Otro bazoquero. Quería mejorar, no me ha dado tiempo. Luego meto un lagarto. Pero en principio esos bazoqueros deberían de ser buenos contra los cabezapenes. Me hace falta tanques, sí. Es que tengo una necesidad de dinero bastante importante. 77% que se me han colado. Tengo que pillar mineros, sí. ¿Cómo va mi colega? Mi colega está sacando 6 por segundo. Yo 7. No te creas que voy tan mal de minero, ¿eh? Pero... en la mierda. Estoy en 408. Voy a meter un demonio. Hostia, cómo me están poniendo. Bueno, supongo que esto es mejor aquí para no molestar tanto, pero... si es que me da igual, si es que... si me da igual, si lo que tengo que hacer es un poquito de todo. A ver. 300. Tengo que mejorar, tío. Un death tanker. Vale, no estoy mal, no estoy mal. No estoy mal. Ahora mineros. Ahora unos mineritos. Venga, un minerito. Un minerito. Vale, luego. ¿Veis? Hay algunos que salen en rojo y otros en verde. Creo los que salen en rojo no son muy eficientes para ganar dinero. Pero quizás hacen mucho daño. ¿Ves? Porque este por 60 piedras te da 18 de dinero. Mientras que este por 80 piedras solo te da 20. ¿Veis? Es muy poca la ganancia teniendo en cuenta que cuesta 20 más. Pero seguramente este bicho hace mucho daño. Ah, bueno, es un curandero, claro. Yo creo que es eso. Si quiero ganar dinero, tengo que meter verdes. Los verdes dan dinero. Los rojos no dan tanto dinero, pero seguramente hacen algo. Yo ahora necesito ganar dinero. Oleada 7, ¿por qué no me sale nada? Ah, porque todavía estamos pegándonos. Vale. Vale, voy un pelín por detrás. Me viene una cobra. A la cobra le hace daño perforador arcano. Pillo un berserker como un puto campeón y lo pongo ahí para que las pare de pecho. Lo van a reventar, quiero decir. Al berserker este lo van a poner hasta arriba. O sea, no engañan. Es que lo van a one-shotear, míralo. Ya no está. No me da tiempo ni a verlo. Míralo, sí, sigue ahí. A ver, está sin mejorar. La para de pecho todo. Es lo que hay. Un nivel 1 de pecho no va a parar. Pero bueno, estamos en equilibrado. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. ¿Y de pasta cómo vamos? 8 y 7. Hay que pillar. Yes. Hay que pillar, hay que pillar. Me he puesto un 10. Tenemos una tortuga. Mira el DPS. Pero es que no sé cómo verlo, tío. Yo pongo DPS, pero a mí es una puta mierda, tío. Una puta mierda esto del DPS así, ¿no?
Pero esto no me ayuda mucho, ¿eh? ¿Este por qué hace 49 y este 30? Si son iguales, no entiendo. 355. Es que quiero ahorrar, tío, para este tío de aquí. Quiero mejorarlo. Quiero que tanque de pecho. La media de daño. Claro, es que depende del enemigo que te venga, vas a hacer más o menos daño. A lo mejor por eso no lo tienen puesto, porque tampoco es tan importante. Lo bueno es que ya no se me ha colado nadie, tío. Vamos bien, ¿eh? No, o sea, que no estamos tan en la putísima mierda como podría parecer, ¿eh? Uf, ahora sí tengo que mejorar, ¿eh? Vale, 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 vale. Este tío tiene aura, ¿eh? ¿Qué hace? No tiene aura. Esta unidad acaba de ser desplegada. Puede ser vendida por su costa. No tiene aura. ¿Estos sí tienen aura? Madre de Dios. Menos mal que he mejorado el tanque en esta, ¿eh? Porque le está metiendo de cabezazos en el puto pecho y el tío lo está parando. Pero como puto Dios, ¿cómo lo ha parado de pecho, chaval? ¿Cómo lo ha parado de pecho, chaval? Ahora vuelves a por otra. Easy. 72-51, ¿eh? Vamos ganando sin querer, ¿eh? ¡Se la ha colado! Pasa nada, la para de pecho otra vez, ¿eh? Este es el maestro G Impostor, ¿no? Del LOL. Vale, no me acuerdo qué coño era esto. Ah, 70 de minerales. Titán, dale a este luchador 1300 puntos de vida. Al que yo quiera, se lo doy a este, ¿eh? A este. No puedo. ¡A este! ¡Woo! Me podéis comer la polla ahora, todos los que queráis. O sea, vais a comer. A ver, voy a meter una mierda de esta. Que no sé si tiene un áurea o qué, pero esto cura, ¿no? No he visto lo que hace. Como que han salido muy baja, Mateo. ¡Muere rápido! Que dice, mira cómo revienta. Los aliados adyacentes de más cero daño y... Los aliados adyacentes, cero daño y 12 de velocidad de ataque. Vale, dan velocidad de ataque a los adyacentes. En la 13 es el mejor. A ver, yo estoy aquí sin tener ni puta idea, ¿no? Quiero mandar un bicho grande. El bombardero. El bombardero va a hacer pupa, ¿eh? ¿Cómo voy con mi colega? Yo saco 13, él saca 11. A ver, entonces... Ah, mira. Tienen brilli porque le está mejorando, ¿no? Vale, pues voy a hacer lo de la... Lo del hexágono este. Con la W, ¿no? Bueno, a ver, como hexágono le doy un trap porque lo he hecho de la... De puta pena. Tortuga, ¿eh? Mira cómo cacan. Mira. Los que están busteados. Como revientan, chaval. Estoy reventando a los bichos.
voy flying. Ahora mismo voy flying, que flipa. ¿Cómo van mis enemigos? Están en la mierda, ¿eh? Claro, yo he mandado a esta tía, no sé qué coño ha hecho, pero algo habrá hecho. He remontado, que flipa, ¿eh? Tío, ya estoy, ya tengo que flamear a este hijo de puta. ¿Qué pasa, truco? ¿Qué te han colado? Vale, a ver. Habría que... Tengo 400. Puedo empezar a pillar el Millennium este. Es un tanque como un demonio. Lo puedo poner en este lateral. ¿Cuánto vale? 290. Solo puedo comprar uno. Bueno, pillo uno. Pillo dos mineros. Y mando una tortuga. ¿Por qué esta se parece al LOL? Porque es un mod del Warcraft 3, igual que lo fue en su momento el Dota y lo fue el LOL. No, no hace nada porque estoy jugando contra la IA. Entonces... Ah, no, pero el otro sí funciona. Light. Pues porque soy un flamer de mierda y me lo habrán desactivado ya. Nah, estoy bien, estoy flying, estoy flying, estoy metiendo fuerte. Me voy a cagar en mi punto compañero, tronco. Esto tiene que tener de estrategia, de que si las combinaciones, cuáles son las mejores razas para combinarse. Lo que no me apetece saber. O sea, literal. Yo prefiero jugar de corazón. Volverme loco con Excel y combinaciones y theory crafting y su puta madre, no. ¡Ey, Lundam! ¿Qué tal? El juego tiene muchísima tralla. Más de la que yo estoy dispuesto a... Menos mal que es la IA, tío. Estoy aquí metiéndole mierda. Vamos a meter otro de estos. Quiero mejorar esto. ¿Cuánto costaría? 425. ¿Ahorro? ¿O meto quizás...? Esto aquí es una fumada, ¿no? Nah, eso... ¿Qué me...? Uy, empezaba aquí. ¿Mejorar los de aura? Pues igual sí, ¿eh? Voy fuertote ahora. Claro, ¿y cómo saben los bichos que tienen aura? Ah, porque te lo dice. Si tienen una pasiva o tienen un aura. Por ejemplo, del set de StarCraft. Activar aumento. Ah, esto tienes una activa. Ah, mira, puedes pagar oro para incrementar temporalmente su velocidad de ataque. Fíjate, loco. Fíjate, loco. Ya, se ve, pero... Ya, sí. Pero es que hay mucha mierda en pantalla. Estoy un poco saturado. 2700 puntos y mi colega 2500. A ver. No quiero decir nada, pero... 250. Como esto. Pum, pum. Que yo voy a meter otro Millennium, tío. Ah, no. No, no, no. Millennium no. ¿Qué quiero meter, tío? ¿Esto qué coño era? Ah, esto es un ejecutor. El ejecutor es el berserker que ha evolucionado, ¿no? Pum. Claro, voy flagging, pero ya no voy flagging, ya voy bien. Sin más. Oh,
Necesito pasta. Estamos más o menos igualados, ¿eh? 79-73. Me hace falta dinero. Claro, es que al final tengo que hacer mineros, tío. Digo, me está flameando la puta IA. Me acaba de mandar un emoji de mierda. Claro, el problema es no saber... Yo, claro, no puedo saber los mineros que tienen estos cabrones, ¿no? Claro, esa información no la tengo. Habrá gente que sepa en cada ronda los mineros que tiene que tener, ¿no? Todo tryhard. Voy por detrás, ¿eh? Vale, estoy igualado. 425. Ah, ahora los compro de dos en dos. O lo he mejorado. Ah, no, no, es que ahora los compro de dos. Cambiar equipo. Que puedo barajar los bichos que yo tengo. Si yo, por ejemplo, quiero pillar el saco de huevos y puedo quitar el recluta que ya es un poco mierder. ¡Oh! ¿Y eso cada cuántas veces lo puedo hacer? Pero, ¿y los bichos que tengo se me quedan o desaparecen? Hostia, que tú puedes barajar como tú quieras tu mierda. Vale, pero quiero ver. Entonces, el mierdecilla ese que tenía antes de poco valor, ¿lo puedo quitar ya en el mid-game? Hostia, nos están pegando. He hecho cambio. Pero no parece que haya perdido lo que yo tenía, ¿verdad? Pero ahora tengo un tanque de 275. El desplegador. Lo que pasa es que esto me lo van a reventar, ¿no? Pero bueno. Ah, esto no se mejora. ¿Qué coño? Incubación. Buah, esto lo tenía que haber puesto atrás, ¿eh? Yes. Bueno, como dan un paso al frente, el huevo este se queda aquí. Han reventado el huevo. No sé qué hacer, huevo. Ah, ya no puedo cambiar. Ya no puedo. Solo puedo hacer un cambio, a lo mejor. Solo puedo hacer un cambio en la partida. Pues es interesante, entonces, empezar con los mierdecillas y luego a mitad de la partida quitas ya la purria, ¿no? Y metes lo más caro. Supongo, no sé. O igual... Yo... Claro, también es verdad que no tengo ni puta idea. Luchador único. No puede moverse ni atacar, pero devuelve daño. Se convierte en una poderosa hidra en dos oleadas después. Pero si muere antes, la hidra será más débil. Hay que ponerla un poquito más atrás, gente. Me la han matado. Vaya, es una hidra, pero es una hidra mierda, ¿no? Vale, vamos a poner dos hidras un poquito más atrás.
Ahí yo supongo que aguantarán. Yo no puedo cambiar de equipo. Solo puedes cambiar de equipo una vez, creo. De todas maneras, quiero meter... Quiero meter esto, tío, para bustear eso. Que es una cagada, porque solo estoy busteando un tanque, pero bueno. Vale, vale, vale. Entonces ahora esto van a salir hidras poderosas. Los tanques ya no los puedo mejorar más. Ya lo he mejorado. Sí, sí, sí. ¡No! ¡No me lo mates! Mierda, me la han matado. ¿Pero qué es esto? ¿Qué coño me está pegando? ¡Es una rana con bigote! A ver, vamos 78-28, vamos bien. ¿Esto qué significará, tío? Lo de rojo, verde y morado. Me están poniendo esto. ¡Hostia, cómo me están poniendo! ¡Ojo! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Ay, mi madre! This fucking... Se han convertido en tanque diamantoso. Pero eso no es una hidra. ¡Ah, no, coño! ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es esta mierda? Iba a decir, coño, pero no parece una hidra, ¿no? Vale, ah, no me ha dado tiempo. ¡Timo! ¡Madre mía! Topo protector dice, eso es Timo, tío. Manda Timo, eh. Topo protector. ¡Topo! ¡Es un topo! Con un gorro de bombero. ¿Automático? No, no, no. Automático no, no compro. Vale, vale, vale. En la siguiente Timo la revienta, ¿eh? Timo revienta en la siguiente, ¿eh? ¿Sabéis lo que habría que mandar si tuviese? El curandero. El curandero para que cure a las mierdecitas que vayan ahí para pegar. Porque el curandero no da mucho dinero, pero va curando al otro. Mejor al rey. No, no, quiero mandar otro curandero. Quiero hacer daño. El bruto. Los rojos. Esta vez no quiero ganar dinero. Quiero hacer daño. Un brutete. Brutete, brutete. Easy. 33-18, ¿eh? No, no nos ataca nadie. No nos ataca nadie. Llevo un tiempo sin comprar de estos, ¿eh? Tendría que comprar, ¿eh? Vale, quiero mejorar. Me quedan 200. Los aviones ni los... Tío, están copiando al StarCraft, que flipa. Otro curandero. Se viene el ataque, este es el bueno, ¿eh? Recemos porque esto salga bien. Se viene, ¿eh? Se viene. ¡Madre Dios! ¿Qué es eso? No, no, me la hago, ¿eh? Mi tortuga me la hago. ¡Mira los snipers, tío! Es que es el puto StarCraft, ¿eh? Esto está a un píxel de una demanda judicial. ¿Por qué llamas Timo a tu puta? ¿Acaso eres un hereje? Tío, cuidado, ¿eh? Cuidado con la puta tortuga que no me la hago. Y si me la hago. Me la he hecho. A mi colega se la ha escapado.
Lo voy a flamear, me cago en su puta madre. Quiero enviar señoras de la legión. No sé, ¿qué quiero enviar? A flamear. Nah, yo defiendo, colega. Ganamos, ¿eh? Victory. Victoria, ¿eh? Victoria contra los bronces. Nivel 3. Buena victoria, pero todavía puedes hacerlo mejor. Estabas en la mierda en la oleada 4, es cierto. A ver, hay muchas cosas que no miro siquiera. No sé si puedo jugar multiplayer siquiera. Cuidado. Cuidado como de cuidado que no juego. Que no tiene ni puta idea. No, 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 pero no, 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 no. Hostia, que te mete del tirón. ¡No! 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 ¡Que no tengo ni puta idea! Tronco, que no tengo ni puta idea. Tronco, que no tengo ni puta idea. Que no sé ni qué pinchar. Le voy a... Al mono, tío. Welcome to Nova. ¡Ah! ¡Que te ponen en una! ¡Que no eliges! Voy a quitar el mono y voy a poner... No tengo... Esto va a ser una troleada. Le digo que listo. Total, no tengo ni puta idea de qué estoy haciendo, ¿no? A ver, vamos a meter un tanque. Voy a pillar... Not enough gold. Me va a caer un... Me va a poner a estar... ¿Contra quién es? ¿Con quién? Hadjar Drakkam. Madre de Dios. Es bronce 4. A ver, es bronce 4. No sé si tengo que pinchar. Me va a flamear que flipa. Por favor, matemos a las cucarachas en la primera ronda. No quiero cagarla, ¿eh? Me van a rajear en ruso que flipa. Pero tío, que le da cancel. A ver si voy a mandar un emoji sin querer, ¿eh? No quiero mandar un emoji sin querer, ¿eh? Poca broma. Yo, y claro, él los pone en una esquina porque sabe lo que hay que hacer. Y yo aquí metiéndole en el medio porque me suda la polla, ¿no? Guerrero esquelético. Tiene un icono como de un escudo y una espada, ¿no? Como que hace las dos cosas. Esto será melee, ¿no? Tengo aquí por el lado. Sí, no, es como medio tank y DPS, ¿no? Vale, eso tiene pasiva y esto tiene pasiva. ¿Tengo alguno con aura? Ninguno con aura. ¡Pon la hidra! A 175, no tengo pasta yo todavía para eso. No tengo pasta y... Y voy a ir comprando minero. O sea que... O
Seguramente estará pensando: ¿es interesante meter tanto esqueleto? Respuesta: no. Pero que no sé lo que estoy haciendo. Es verdad, tengo que meter daño a distancia, ¿eh? En la siguiente tengo que meter daño a distancia. Voy a cagarme aquí, ¿verdad? La cago. La cago aquí, que flipo. Se vienen los flameos, ¿eh? Soy débil contra eso. Sí, pero... ¿Por tiempo? ¿Cuánto tiempo queda? ¿Gano por tiempo? No gano por tiempo. Está bien. Se viene flameo, ¿eh? Ah, pues en el tutorial había tiempo. Se viene flameo, que flipa. Vale, lo ha defendido mi colega, ¿eh? No tengo un duro, tío. Necesito dinero. Es que no tengo un duro, tío. ¿Mi colega cuánto se está sacando? 6. Tengo que pillarte. Tengo 69, nice. Arquero de fuego. Voy... No estoy en la mierda. De marihuana. Putos pájaros, ¿cómo me están poniendo? Los esqueletos me la están liando. Al menos los esqueletos de fuego se quedan atrás del rango, ¿eh? A ver, se me va a colar un pollo. Y con un poco de suerte no se me cuela. No se me ha colado, tío. No se me ha colado, menos mal. Vale. Esa es la magia, ¿eh? Los arqueros de fuego, ¿eh? Hay que meter arqueros de fuego. Tengo que comprar también. Es que tengo que comprar. Es que no tengo un duro, tío. 36, con 36 que compro, una puta mierda, compro. Ahorro, estoy por detrás, ¿eh? Muy por detrás. Quiero los arqueros, tío. Han reventado a los arqueros de adelante. Claro, pero tengo que comprar dinero, tío. Se me cuelan, ¿eh? Se me cuelan. ¿Cómo va él? ¿Va a poder defender él? No se cuelan. Me están carriando los arqueros, que flipas. Voy muy por detrás. Tengo que meter algo. Tengo que meter esto. Arquero experto. Perforador. Débil en esta oleada. ¿Qué hago, tío? Voy a meter un mago oscuro. Voy a meter otro mago oscuro. Y voy a rezar para no palmar. Porque ponía que era bueno contra los cabezas de pene. Mejorar al tanque. Es que tengo muy poca pasta, ¿eh? Tengo que mejorar al tanque. Porque es que... Matamos a esto. Estoy rabiando, ¿eh? Es que me han mandado dos burlos de estos asquerosos. ¿Me los hago? Como me están carriando los arqueros, chaval. ¿Cómo están carreando los arqueros, chaval?
Estoy muy nervioso, tío. ¿Qué hago? 12 segundos. Quiero mandar el... Tengo que comprar un minero. Y tengo que... No puedo mejorarlo, tío. Tengo que meter algo. ¡No me da tiempo! Es que no tengo pasta, tío. No me ha dado tiempo. Estoy en menos dos. Reviéntame. Reviéntame. 80% que he perdido. A ver, la parte buena es que a mi colega también le han follado. La parte mala es que eso no me consuela. Sí, pero a él se le han metido 16% y a mí 80, ¿sabes? No van a poner hasta arriba, chaval. Si es que estoy en menos 2, tío. Es que no tengo pasta, ¿eh? Tengo que dejar de pillar minero, ¿eh? Yo estoy en más 9, él está en más 6. Voy a relajar un poco las tetas. ¿Cuánto vamos a perder aquí? Vale, tengo dinero. ¿Qué compro? Mejorar esto. 355, qué puta burrada, tío. No tengo pasta. Vale, arquero experto. Dos arqueros expertos. Y voy a meter otro arquero. Meter bichos, tío, que es lo que tengo. Es que no tengo otra cosa. Quiero mejorar, pero es que hay que meter bichos. Va, es que saber que eran los ones, tío. Arquero experto. Me están carreando los arqueros de fuego que flipas. O sea, ni medio en broma, ¿eh? Vale, un enemigo se le han escapado al 50. Vale, muchos caracoles. Voy a relajar un poco ahora. Ah, es el aliado al que se le han escapado. No, mi aliado es el Jajar este, ¿no? 68. Quiero mejorar esto, tío. Es que no lo puedo mejorar, tronco. Es que cuesta 300. No puedo. Pues pillo otro, colega. Ando una tortuga. Tengo que ahorrar un poco, tío. Tengo que ahorrar. O sea, tengo que ahorrar, tío. Es que estoy con el agua al cuello todo el rato. Creo que esta vez no palmo. Creo que esta vez lo hago medio bien. Como tengo dos tanques, me ayuda. Bueno, pues igual. Necesito pasta, tío. ¿Cómo voy de peones comparado con mi colega? Voy bien, pero mi colega tampoco está ahí te pegando tiros, así que... Meto otro de estos y a chuparlo. Vale, vamos a mejorar cosas. Quebrantahuesos. Me quedan 63. Que no, me la ahorro, tío. Bueno, venga, va, compro uno. Yo creo que me va a reventar. ¿Eh?
Vale, un enemigo 48, Y al otro también. Mi colega es este, creo. Vale, bien. Remontada, chaval. Remontada, niño. ¿Qué hago, tío? No sé qué hacer con esto. No tengo ni puta idea de qué hacer. Dale a este luchador 1300 puntos de vida. Me he equivocado. Pero quería dar a este. Cagada que flipas. Te lo he dado al que no quería. A ver, no estoy muy mal ahora. Podría estar mejor. Nadie mejora al rey. Es que estoy con el agua al cuello, tío. Posiblemente porque yo no tengo ni puta idea y ellos tampoco. Son bronce y yo no sé jugar. Pero porque estoy también con el agua al cuello, tío. 3.55, me cago en la puta. Voy a hacer esto, tío. No, mira, está mejorar la regeneración del rey, ¿eh? Pues lo voy a hacer yo también, tío. Si mi colega lo está haciendo, yo lo hago también. Venga, qué coño. Mejoramos la regeneración del rey. Ya sabrás lo que hay que hacer. También te digo, un 0,004%. No sé yo hasta qué punto eso me va a ayudar, pero bueno, venga. A ver, esta hidra no la van a tocar. Estoy metiendo también mucho DPS, mucho tanque, habría que meter DPS. Tampoco tengo nadie utility, tío, como curandero o alguien que pegue más rápido. Sí, a ver, es mejor que una patada en los huevos siempre es, pero... He mejorado el que no quería, ¿verdad? Estoy tontísimo. Vale, no pasa nada. Mejorar el daño del rey. Vale, tío. No, yo confío en mi colega, él sabrá lo que hay que hacer. Estoy por fuerte, estoy fuertote, ¿eh? Otra cosa que mi combinación sea una puta mierda como un demonio. Pero ahora mismo estoy más dos. Ahora igual me revientan los tanques estos, pero... ¿Alguien sabe qué significa el rojo, el verde y el morado? Tengo un reroll. Estoy yo como para tocar. No tengo ni puta idea. Ha finalizado. Ah, vale, que se lo ha marcado, ¿no? Grande, mi colega. No, yo también me lo marca. Se lo marcó muy rápido. ¿Cómo? Voy a meter otra hidra, ¿eh? Tengo pasta para mejorar. Mejora daño del rey. Yo he comprado cosas que no deberían ser, igual. Quiero pillar una sacerdotisa de estas que no tengo ninguna. Voy a ahorrar un poquito. Estoy uno por delante. Ah, esto es la barra del rey. Y esto es el daño del rey.
Hay quien dijo que esos debajo de la vida del rey son las mejoras del rey. Vale, una será el daño, otra la regeneración y la otra es el daño de hechizo. 2, máximo 7. Vale, tiene sentido. Me están reventando las mierdas estas. ¡Ya me están reventando la mierda esta! ¿Qué coño son estas cosas? Pues se me han escapado la mierda esta. ¿Mi colega tiene para defender? Sí, tiene para defender. Las han reventado. A mí me han puesto hasta arriba la mierda esa. El problema es que este ha salido medio tonto, pero bueno. Vale. Nunca tengo dinero, tío. Nunca tengo pasta. Ay, no sé si lo mandaba a tiempo. Sí. El último segundo. Vale, tengo que mejorar al rey. Parece ser que es importante. Los otros lo han mejorado. El dinero que estoy ganando mucho más que mi colega y estoy siempre en la puta mierda. Yo creo que es porque los bichos que tengo son una puta mierda. Igual debería hacer un reroll, pero es que no tengo ni puta idea. Los calamares estos me están destruyendo. Voy a hacer un reroll, tío. Voy a meter el señor. Quito los esqueletos. Meto un señor de la muerte. Esto lo voy a quitar porque no lo he usado ni una sola vez. Señor del fuego. La waifu, tío. Chuparla. Pate, los toros mejorados tienen aura. ¿Ah, sí? Pues tengo que mejorar aquí yo ahora. Voy a meter el mejor aquí. Si no tienes piedras, ¿qué coño vas a mejorar, Pei? ¿Tiene aura de qué? Vale. 640. Voy a meter un bicho de esto. Mejora al rey, yo también. A ver si estos tíos hacen un poquito de DPS, ¿vale? Seguramente alguien pro en este juego me está viendo y se me están arrancando los ojos. En plan, tiene pinta de ser la combinación más puta mierda que se ha visto mucho tiempo. Pero yo pensé que me iban a dejar elegir una raza. Pero como que me ha tocado esta puta mierda de los esqueletos y me van a poner arriba. Y es que yo creo que tengo una combinación que es una mierda muy chida. No sé si mi colega va a poder parar eso. A ver, va full sniper, ¿no? Bueno, cuidado con los full sniper, ¿eh? ¿Cómo van los putos sniper, tío? Vale, tengo 700. Pay, vamos a mejorar cosas. ¡Es que nunca tengo dinero!
vender una sacerdotisa de estas de la polla. Sí. Yes, algo hará. Me estoy quedando por detrás en peones, ¿eh? Y la cosa es que de fuerza estoy más o menos bien. Lo que pasa es que como la combinación será una putísima mierda. Yo creo que ahora tengo un poquito más de DPS, porque yo veo aquí muchos rayos, tío. Esa es mi teoría, no voy a... Sí, el Mithril, pero quiero ahorrar un poquito, tío. Mandar cosas un poquito más poderosas. Es que vender las tontas estas, que no hacen nada. Espérate a tener un poquito más de llover. Le faltan tanques. No, me revientan, tío. Me puto revientan, chaval. Tengo que tener una combinación que es puta basura. Si te das cuenta, tengo más daño que él, ¿eh? 4.700 contra mis 4.600. Pero estos tíos destruyen. Y a mí, como si fuera de papel. ¿Se lo hace? ¿Se lo marca? No, se lo marca. A ver, no nos han quitado mucho tampoco, pero tío, soy el tonto del equipo. Yo soy el tonto del equipo, tronco. No puedo mejorar nada, ¿no? Uy, no sé qué he hecho, ¿Qué está pasando? Ya, sí, que esto es una puta vergüenza lo que tengo aquí montado. Tú figúrate que estos son medio tanques y los tengo ahí en... ¡Tengo dragones! Tío, me gustaría hacerme... Ni una ronda me voy a hacer, tío. Lamentable, ni una ronda, ¿eh? No, no, me guansotea el tonto del mazo, me los mata a todos, ¿eh? Por favor, ni una ronda, que sea yo el tonto del equipo. Menos mal, tronco, menos mal. Menos mal, tronco, menos mal. Yo les mando un puto dragón, tío. ¿Cuánto dinero tengo? 1000 y algo. Voy por detrás. ¿Qué coño compro, tío? Esto es débil contra lo que viene. ¡Todo es débil! Neutral, resistente. Es que ahí me lo van a reventar. Yo qué sé, pondré un par de huevos y un arquero experto y... Igual meter más tanques. Igual sí, ¿no? Tengo que meter más tanques. Necesito tanques. No, me están reventando. Necesito tanques. Lo que me extraña es que no me esté diciendo tonto los cojones. Si pones tanques, ¿qué? Y encima me rompe la isla, tío.
De lo que llevo visto, el juego es mucho mejor que el LOL. Cuando digo mucho, es con un número con muchos ceros o 9. A ver, el hecho de que claramente soy el tonto del barrio y no me están flameando lo más grande, ya significa que... También este tío está yendo full sniper como un desgraciado y a tomar por culo, ¿eh? Nunca tengo dinero, tío. Nunca. Voy por detrás, ¿eh? Vale, eso me iguala un poco. Let's go. A ver, este van a one-shotearlo. También eso, que yo no estoy pensando, que yo estoy tirando arena a los ojos del enemigo. Me viene un enemigo, cojo un saco de arena y se lo tiro a la cara. Y rezo para que eso sea suficiente, para no empalmar. Aquí igual. Yo tengo 9,2, este tiene 11,2. Soy el... Soy la purria. Ah, soy la purria. Vamos a perder por esto, ¿eh? Bueno, mi colega se la... Full sniper hasta que los snipers te follan, ¿no? Y a esto... Sí, pero no. No, a ver, no tenemos ni puta. A ver, él será bronce y habrá jugado más que yo. Game over. No, pero... A ver si le hace un poquito de daño. Un pelín de daño, venga, va. Bueno. ¿Qué es esto? ¿Desplegar qué? Señor de la Legión. Sobreviviste hasta la oleada 21, la oleada final. Aquí se acaba todo. Estoy yo como para que se acabe todo. ¿Qué meto? Ni yes ni yos. ¿Qué meto? Yo que sé, a mí me están recomendando esto. El juego yo voy a meter. No sé para qué mando eso, si es la oleada. Ahí hay algo grande y feo que creo que estoy matando. Vale, el señor de no sé qué puta nombre lo he reventado. Pero a su hijo me van a hacer un traje que flipa. A ver. Claramente no he ayudado a ganar la partida. Claramente no he ayudado a ganar la partida. No nos engañemos. Ha perdido por mi culpa, o sea, las cosas como son. No me han dado el MVP, correcto. Fuga promedio, 22%. Y este tío, 2,6%. De fuga. Este tío tenía 70 mineros. Nosotros 30. A ver, yo he hecho lo que puedo.
También te digo, no sabía ni lo que estaba haciendo. Yo no sabía... Ya, si es que es lo que dice, si es que el entrenador. Si es que en la oleada 2 ya me estaban dando hostia. Nuevo rango, 778. Juega de nuevo, ¿no? Se me calma. Se me calma, ¿eh? Es que no puedes verlo. O sea, pinchas ahí y ya te meten en una clasificatoria. Clásico es 4 contra 4. Déjate 4 contra 4. ¿Probamos la campaña? Es que no he hecho ni la campaña, me he metido en una clasificación. Es que vamos a... Es que no he hecho ni una cosa de la campaña y me he metido en una clasificatoria con Tommy Polla Gorda, tío. ¿Qué? ¡No! ¿Qué me estás haciendo ahora? ¿Casi gana? No. ¿Casi gana? No. Ni de coña. ¿Ha caído a los servidores? Conectando e iniciando sesión. Me da igual, quiero decir. Quiero probar la campaña. ¡Pum! ¡Craseó! Vaya. ¿Es porque se han caído las servidoras? Qué raro. Literalmente le he jodido la clasificatoria a alguien. A ver, le he jodido la clasificatoria a un bronce 4. Quiero decir. Ha salido una nueva actualización. Reinicia el juego. Anda, coño. Vale. Ah, por eso. Han actualizado el juego. No, es que es eso, que están actualizando y hay que reiniciar. Te jodí la clasificatoria a un bronce 4. A ver. En mi defensa diré... No hay defensa. Pero... ¡1,5 giga! Hostia, pedazo de update, ¿no? Ah, no. No ha sido eso. Ponía 2,5 gigas, pero no. Me ha gustado, el juego está guay, tío. Y no me han flameado. A lo mejor no me han flameado porque no hay chat, también puede ser. Pero no me han flameado, tío. Vamos a probar la campaña. Costa de Cristal. A ver, doy por hecho de que la traducción va a ser una... Escribiendo FF. Mi madre no cría cobarde. Claro, es que aquí te dicen, elige lo que te apetezca. Y tú dices, bueno, pues yo qué sé, pues voy viendo. Pero es que en la competitiva esa te han dicho, esto es lo mierda que tienes, elige. Y yo, no conozco a la mitad de las putas unidades. A ver, hemos jugado con Elemental.
Con natural y con meca, ¿no? Le damos a caído. A ver, no quiero meter mierda, ¿vale? Pero... No quiero meter mierda, pero... Hemos jugado con la copia de StarCraft. Y con la copia de WarCraft. ¿Jugamos con la copia de Diablo? ¿Qué parece? ¿Con qué jugamos entonces? Ah, caídos son los esqueletos. Con la sirena. Vamos con la sirena. Welcome to Nova. Welcome. ¿Dónde está mi enemigo? Tommy, hijo de puta, te flameo. 20 seconds. Estoy listo. Estoy listo. No, no estoy listo. Párate, que tengo que meter una cosa. Primero un tanquecito. Vale, ¿esto qué coño es? Desplegar serpiente marina. Esconde en el suelo y se desentierra 5 segundos. Bueno, yo voy a meter una serpiente. No se me ve. Esto es imponible. Y voy a meter un renacuajo. No me ha dado tiempo, renacuajo. No he comprado peones. Si es que empiezo siempre mal, tío. Es que son muchas cosas las que hay que comprar, tío. Aparte, ¿por qué siempre abro esto y luego lo cierro? Lo podría dejar abierto todo el rato, pero parece como que me molesta. Es que ya empiezo mal. Porque ya empiezo con falta de peón. O pensaré ahora comprando dos. Pero claro, ya no tengo piedra. Es que soy... Soy la mierda, tronco. Tommy, ¿cómo lo llevas? No lo puedo espiar. A ver, vamos bien, vamos con más dos. Claro, es que ni siquiera sé qué hace cada bicho, tío. Es que esto qué coño hace. Porque dice, se entierra. Luego sale y ataca, ¿no? Ah, esto es para poner... Vale, ya sé cómo es esto. Esto es para el principio de la partida. Lo pone en el borde, se encierra. Los bichos avanzan. Y luego les sale por el culo. Y le hace por detrás un roto que flipan, ¿no? Si es que no me da tiempo a leer. Si es que pone 15 segundos para que empiece no sé qué mierda. ¡Me agobio! ¿Qué? Si la vendo me devuelve el 25%. Se esconde en el suelo y se desentierra 5 segundos después. Venga, vamos a probar esa estrategia. Y este lo vendo. Y ahora no tengo suficiente dinero. Ya. Y este se avanza demasiado y no ataca por detrás. Todo mal. Es el tutorial. Bueno, no es el tutorial, es la campaña. El juego mola un huevo. Si no fuese tan puto gilipollas, sería la hostia, ¿eh? Tío, que es el primero de la primera campaña, tío. Es el capítulo 1 de la campaña y ya voy al 73%. A ver, mi estrategia yo creo que puede funcionar. Pero hay que echar esto un poquito para atrás. Pero ahora no puedo. Y no tengo peones. Eso es verdad. La unidad en una esquina y la otra en otra. Pero no sé si me... Pero son 5 segundos. 5 segundos mucho rato. Yo reiniciaba, porque esto... Es que ya mi estrategia... Claro, pero ya si reinicio va a ser diferente. A ver si puedo remontar, va. Es que claro, tengo que borrar el tío este que tengo aquí. Ah, no se puede borrar. Este tío no se puede borrar.
¿Cómo se borra? ¡Ah, sí! Se puede borrar, vale, vale, vale. ¡No! 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 Es que es estrategia. Si no sabes lo que hacen y cómo colocar las unidades, estás F. Ya, pero bueno, hay que aprender a palo, ¿no? Bueno, por lo menos no estoy con ningún humano, tío. Por lo menos no estoy con ningún humano, tío. Hostia, pero voy a perder ya. Oleada 5, ¿eh? Oleada 5, ¿eh? No, 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 no me lo explicas, no me lo explicas. No me rindo. Welcome to Nova. No me rindo. Vení, hijos de puta, pero con la cara destapada. ¡No he vuelto a comprar! Me voy, gente. Vale, puedo recuperar, puedo recuperar. Puedo recuperar, puedo recuperar. La primera se puede recuperar. Voy a poner esto automático. Ah, pero sí, está como activa por defecto, ¿no? Ah, está activada por defecto, pero no funciona. ¿No? 20 seconds. Estoy listo, estoy listo. Perdona, Tommy, que estaba... ¿Y yo no viene mucha mierda como para ser la primera? No. Yo pensé que no me estaba comprando cosas. Yo siempre he comprado. Y ya me van a matar las cucarachas en la primera oleada. No, no ha habido fuga. Vale, esta es mi estrategia. Este tío se esconde, entonces vienen, se pegan con el tanque. Y de repente por la espalda le salen los bichos y revientan la espalda. Estoy convencido de que es una buena estrategia. Se ha quedado pillado otra vez, tío. No se mueve el tiempo. Me gusta quedar pillado. No sé si es mi PC, tío, o qué. No voy a hacer nada, voy a esperar. Mi PC o un lagazo o algo, tío. No sé, no sé qué ha pasado. ¡Eh! ¡Que me estás comprando! Me has comprado, ¿no? ¿Y yo qué pasa, tronco?
puedo jugar. ¿Qué te ha pillado? Joder, antes iba bien. La actualización me la ha liado, tío. Joder, me están jodiendo, tronco. Es que... Nada, me van a reventar ahí. Es que no he podido poner en dos veces. Esperemos que no sea la tarjeta gráfica. A ver si puedo ahora hacer algo. A ver, yo sigo con mi estrategia esta, que creo que es una idea fantabulosa. Meto el gusano este a ver qué coño hace. A ver qué coño hace. Compra mineros, sí. Cojo mi estrategia, ¡pum! ¡Se despiertan! Por la atrás, te reviento. Me hace falta más tanques. Pero muchísimo más tanques. Bueno, bueno, pero mi estrategia empieza ya a tomar forma, ¿eh? No, yo renderizo por Nvidia. Pero vamos, que antes estaba jugando no había ningún problema, no sé, ahora se ha vuelto un poco gilipollas. Vale. A ver, me está comprando esas cosas y no me gusta que me las compre, la verdad. Pero bueno. Pillar esto. Voy a comprar otro de estos. Me gustaría comprar más minero. Claro, aquí no me dice nada, ¿no? Yo creo que mínimo habrá que comprar un minero en cada ronda, ¿eh? Seguramente, ¿no? Cabrones, me han mandado una tortuga voladora, ¿eh? Me los hago, ¿no? Bueno, me lo hago. ¡Venga, que se remonta! Mejorar las anguilas, ¿no? ¿Cuánto dinero cuestan? 185. Tengo que comprar minero, no puedo. Tenía que comprar un minero. Ya tenía que comprar y se compró. A ver esto, ¿eh? Tardan mucho en despertarse también. Si fuera en vez de 5 segundos, 3 segundos, lo agradecería. Poca broma, me está gustando mucho el juego. ¿Me convierto en jugador competitivo de este juego? Igual sí, ¿no? Voy a meter otro mierder de estos. Esto yo creo que... Es que no me paro a leer, tío. Me tengo que poner un día y leerlo bien, coño. Es que no me da tiempo ni a leerlo. Tampoco segundo. ¿Qué coño es eso, tronco? ¿Eh?
¡Ah, son piedras! Bueno, piedras. Esto es el... Sí, esto lo subo al YouTube. Llevo una semana que no me he acordado de subir las cosas a YouTube. Debo ir un metal que subió nada más que dos episodios. Lo hago. ¡Ah, que sueltan boquitas, chicos! Gente. Para todos los que dudaban de que no era capaz de pasarme la primera de la campaña. Lamentable que esté festejando pasarme la primera parte de la campaña. Quiero mejorar. No puedo actualizar una mierda, ¿no? Esto sí, puedo actualizarlo, ¿eh? Volador, tirador de daño elevado. Se puede transformar en un pez diabólico. Tanque melee. No, tanque no. Están atrás, son tiradores. Vale, no voy a engañar. Que mi mayor fuente de daño sea una cosa que tira burbujita. Es puto lamentable. Tira burbujita que hace glu glu glu. ¿Cómo vas, Tommy? Recordad que estoy luchando contra una IA que literal ha dicho que a veces se le olvida construir. Tampoco me gustaría ganar tan fácil. Me gustaría llegar a una oleada un poco más, yo creo. A ver, yo diría que lo suyo ahora... Vale, esto cura adyacentes. Me quedan 32. Pues con 32... Me lo voy a ahorrar. El huevo. Tengo que aprender a hacerlo en hexágono, tío. Porque cuando me sale una pasiva, si no lo tengo en hexágono, pues las que no lo están tocando no se benefician. Los Pokémon de mierda estos me van a reventar. Me revientan, me revientan. Y eso que voy por delante, ¿eh? No creo que me lo haga, pero... Solo se van a colar dos. ¿Uno? ¿Uno? Vale, solo se cuela uno, ¿eh? ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Calculated! Vale, me gustaría... 185. ¿El peje sapo qué coño hace? Acumula maná cuando mueran enemigos. Entre más acumule, más fuerte será su forma final. Voy a poner atrás. ¡Ay, Dios! No tengo tanque para esto. Es que la mierda esta se ha convertido en una cosa que se cura y no tanquea. Bueno.
menos. No le va a hacer mucho, pero un cabezazo o dos se va a llevar. Otorga más 0 punto de vida y un aura de robo de vida y vampirismo de hechizo. Se lo voy a poner esta mierda. Ahora esto tiene un aura de vampirismo y todos estos tíos tendrían también vampirismo, ¿no? ¿Puede que haya hecho una jugada maestra? Bueno. 300. Esto cuesta 275. Voy a confiar en que no me maten. ¡Huevo, huevo! Ya he puesto el huevo. Pero ahora este bicho se cura y tiene vampirismo. Y aún así me van a pegar una follada que flipa. Porque no tengo tanque. Joder, ahora que pongo el puto huevo, tío. Me cago en la puta. Habría que mejorar el rey. Básicamente. No me van a poner. No he mejorado el rey en nada. ¡Madre de Dios! ¡Que pierdo igual, Que me guansotean. Que me han matado. Que he perdido. ¡Oh! ¡No! ¡No me gastes, hijo de puta! ¡No me gastes! Estoy en la mierda que flipas. Es que necesito, es que tengo que ahorrar para tanque. ¡Me hago el veneno! Necesito tanques, tío. Necesito tanques. Dime que me hago esto, tío. Game over. Siento. Se va curando con el vampirismo, Si no le meto vampirismo, necesito que esto y esto. 275. Me cago en su puñetera madre. Not enough material. 230 y algo, tío. Que quiero mejorarlo. No te vengo ni para el huevo, coño. Me la juego y ahorro un pelín para la próxima. Que tengo que ahorrar, tío. Tengo que ahorrar para la próxima. ¡Ay, Dios! No han durado nada. Los han guansoteado. Ah, bueno, el que no estaba mejorado. Bueno, pero el otro tampoco te creas tú que aguanta mucho, No sé, es que estos tardan mucho en levantarse. Ya me voy. A Tommy se le han fugado 17. A mí se me van a fugar 30. Game over. Ah.
Doy 5 de vida. 5 de vida. Se vuelve a quedar pillado, tío. ¿Qué coño pasa? Antes no se quedaba pillado. No sé, tío. ¿Qué le pasa? Pero luego lo de ese va bien. Bueno, si se queda pillado, significa que no he perdido, ¿no? Estoy muerto. ¡He ganado, ¿no? 0 de 21, madre de Dios. Joder, tío, qué raro, ¿no? A lo mejor que estas se están actualizando, algo raro, tío. Voy a esperarme, porque antes de la actualización esta no me hacía tanto y ahora sí. Sí, alguna actualización. De todas maneras son las 8:30, me voy a pirar ya que llevo aquí 3 horitas. Oye, me ha molado el juego, ¿eh? Me ha molado bastante, está bastante chulo. Voy a seguir jugándolo, ¿eh? No sé si lo traeré mucho a directo, pero voy a seguir jugándolo, tío.